Seguim en la segon ponència o la següent ponència. A continuació i les següents dos ponències venen a explicar dos varietats eh, que estan gestionades per el Club de Variedades Vegetales Protegides. Val? I aprofite eh, i li donem eh, un agraïment per la seva col·laboració. Val? En aquest cas, i la ponència eh, me donar Víctor Segura. Anem a parlar d'una varietat que la veritat és que és desconeguda per a tots nosaltres i, i la veritat és que tenim molt d'interès i m'ho explicarà, però crec que és una mutació espontània d'Oronules. Eh, I Víctor Segura és administrador de l'empresa Clemenfort, que és la que la que ha registrat la varietat, encara que la gestiona el cuidador de vegetals protegides, o sea, sigui, és, El, el pare o son el pare y, y nos explicará muy gustosamente quién, quiénes son las dos características. Víctor. Eh, hola, buenos días a todos. Eh, mi nombre es Víctor Segura, soy ingeniero agrónomo y bueno, llevo vinculado al tema de la mejora muchos años en, en hortícolas, pero también tengo una conexión muy grande con los cítricos porque somos productores de cítricos. Entonces, pues digamos que es... No se oye, es... ¿me se oye ahora? Sí, decía que, que bueno, que soy ingeniero agrónomo, que trabajo, he estado muchos años vinculados a la mejora en, en cultivos hortícolas, mejora vegetal, pero que también bueno tengo una relación muy estrecha porque tenemos un negocio familiar de cítricos y, y bueno, y os vengo a hablar de, de nuestra mutación eh, en, en Ornules, que es Clemen Lola. Eh, bueno, vamos a empezar. Bueno, una cosa antes de empezar, os quería comentar que los datos que os voy a presentar son todos datos eh, que se han dado en nuestra, en nuestra finca, que está situada en, en el término municipal de Albatera, en, en Alicante, y eh, son datos obtenidos sobre la variedad Clemen Lola, injertada sobre madera intermedia de bronules y pie macrofila. Ya sabéis que mm, casi todos los cítricos o muchos cítricos de, de la región de Murcia y Alicante. Y el sur, el patrón que predomina es, es macrofila. Eh, como he comentado, la, la variedad eh, se origina por una mutación espontánea de variedad de los nules y cuenta de enero eh, de este año la producción comunitaria concedida por eh, eh, la oficina comunitaria. Eh, la, la mutación surgió en el año eh, 2013. Eh, eh, antes he oído hablar a, a José Cuenca, con, con los cuales también colaboramos. El tiempo que tarda en, en registrar es una variedad, o sea, es, una, es una carrera de fondo y al final tienes que estar muy convencido de lo que tienes en las manos para registrarlo porque si no, digamos que abandonas, ¿vale? Pero, eh, bueno, pues simplemente para haceros una idea, desde que aparece esa mutación, todo el proceso de saneamiento, la presentación al registro, los exámenes de registro, bueno, es, es un proceso largo. Es una variedad precoz y productiva con un vigor que eh, simula a hornules es una variedad que no presenta gallas multillemas y que, y que permite una, una correcta diferenciación de la yemas de madera y un, y un buen desarrollo de, del arbolado. Y una característica morfológica simplemente como un dato eh, pues a observar es que las hojas son algo más anchas que, que la variedad nules y que se permite, permite diferenciar las variedades. ¿Vale? Es un poco una, una primera movida y, y un detalle de, de las hojas. ¿vale? Eh, el periodo de floración es similar a la variedad de Oronules. Es una variedad que admite pases eh, con, con gibberellinas y posibles tratamientos para engorde. Eh, Aún así, eh, también comento que no es una variedad que precise aclareos por, por cuajado excesivo de fruta, como puede ocurrir en otras variedades multiyema. Esto lo vemos bien porque cuando hace la porga y suelta la mandarina, que, que sobra generalmente, no necesita posteriores aclareos con lo que supone que se queda un exceso de frutas, si no, no tengo los calibres comerciales, tengo que invertir tiempo para que esa mandarina tenga un calibre eh, decente. Con lo cual, al final, eso es una, es una ventaja también de la variedad. Y también hemos visto en variedades que no presentan problemas de becería o alternaciones de cosecha, eh, también es una cosa eh, que también hemos visto en, en árboles, dejando, digamos, árboles, en la fruta sobremadurada y retrasando la recolección, Cargada de fruta al año siguiente no hemos visto que el árbol haya sufrido un problema de becería. Eh, en la fase de engorde y maduración del fruto, pues eh, cosas muy características de la variedad. La variedad es una variedad chata, es una variedad plan, achatada con una relación calibre-altura de 1,2. Eh, cuando la bronule sabéis es una variedad más redonda, una relación cercana al 1. Y adelanta los... eso es una ventaja porque adelanta los calibres comerciales entre 7 y 10 días con respecto a oro Es una variedad también fundente, con alto contenido en zumo. Y una característica también interesante es la piel. La piel es una, es una corteza algo más gruesa que un oro Eso facilita el pelado, pero también luego cuando hay... eso no lo tenemos probado, pero lo hemos observado que cuando eh, pues... Hay problemas de, de planchado o de rajado, normalmente, en, sobre todo cuando los árboles están formando al principio, que la fruta está más expuesta, pues evidentemente eso eh, hace que también la fruta tenga algo más de aguante, eh, aparte de como digo de facilitar el pelado. Es una variedad sin semillas, como, como muchas de estas mutaciones de Ronules, con muy bajo índice de polinización cruzada, eso lo vimos también en los ensayos de registro en Libia, por debajo de Ronules. Y, eh, y también el índice de madurez también adelanta entre 7 y 10 días a la variedad de oronules. Es decir, no solamente adelantamos en los calibres, sino que además por dentro estamos adelantando eh, en, la, en la madurez a oronules. Y también hicimos pruebas de desverdizado en el 2021, que ya luego veremos los resultados. Y también adelanta, eh, bueno, se comporta bien a la hora de hacer esas pruebas de desverdizado. Esto es un poco el detalle de, de la fruta, de cómo es. La carga que puede llegar al árbol, y estos son los injertos sobre los cuales eh, estamos haciendo las evaluaciones. La fruta, bueno, es que aquí se ve muy bien. ¿vale? Es el, la fruta es, el, esto es una fruta del 15 de, de octubre del año 21. Eh, la forma claramente se ve diferenciada. Y esto es un poco normalmente lo que hacemos es que en cada fecha que veis ahí. Calibramos 100 frutos, no, ni 10, ni 20, ni 50, 100 frutos en cada fecha. En cada fecha vamos viendo cómo va creciendo el fruto y cómo va esa relación calibre-altura. Ahí también veis una vista de la fruta, digamos, la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba tiene esas, está un poco más asurcada y la parte de abajo también se ve algo más adelantada que Bronules en cuanto a que se colorea eh, igual. El índice de color es muy parecido a Bronules, a, a de hecho es ese color. Eh, eh, naranja rojizo que tiene característico de la variedad. En cuanto a, a los calibres, pues eso también es un calibrado de 100 frutos en diferentes puntos en dos campañas eh, consecutivas, pues podéis ver la media de calibres como siempre va por delante, eh, eh, Clemelola por encima de eh, Oro Nules. El año pasado hicimos también estas gráficas que lo que hace es que distribuye los calibres por grupos, ¿vale? Entonces esta gráfica es un poquito así difícil de ver con tanto colorín, pero lo importante es que eh, si cogemos, por ejemplo, las barras del final eh, eh, del 25 de octubre o del 2 de octubre, eh, cuanto más verde está desplazada la gráfica o azul oscuro hacia la derecha, significa que los comerciales, los, los calibres comerciales, eh, pues están mucho más adelantados a favor de, eh, de Clement Lola con respecto a Oro nules. El índice de madurez. El índice de madurez, aquí hacemos también otra, otro, otro tipo de estudio. Eh, lo que hacemos es que eh, muestreamos entre 20 y 30 frutos del de, de árbol cada vez y hacemos, o sea, hacemos repeticiones, es decir, cada, zum cada fruta es un zumo, por así decirlo. Con lo cual, luego hacemos un promedio de lo que, de lo que ocurre con. Eh, en los índices de madurez. Bueno, aquí se ve esto como también hay una diferencia muy clara en, en, en la, la campaña del eh, 2020-2021 y, eh, y el año pasado tuvimos un año un poco extraño porque eh, se, retrasó, se retrasaron un poco las mandarinas en general y esta es una foto de... Bueno, este, ahora estamos metidos también con el tema de los zumos, una idea de, de dónde anda eh, una... esto es un fruto donde andaba el índice de madurez. Evidentemente, en, a 21 en 9 la media es 11,6, ¿vale? Pero eh, bueno, en la media hay frutos que pasan la media, por eso es una media, y frutos que se quedan por detrás de la media, ¿vale? Pero bueno, ahí se ve también el adelanto de una variedad con respecto a la otra. Y en cuanto al desverdizado de la post cosecha que hicimos en 2021, lo que hicimos fue coger muestras en tres estadios, ¿vale?, en lo que llamamos eh, estado verde, pintón y maduro, que luego lo llamo como M1, M2 y M3, y entonces se hicieron unas pruebas en cámara, ¿vale? Y, bueno, ahí tenéis un poco los datos, pero lo, lo interesante es ver que en, en los tres casos en los que entró la fruta el resultado fue el mismo, en, incluso en un estado que, eh, verde que la persona que viene a comprar la fruta nuestra, diría, esta fruta no me la llevaría ni siquiera para meter en la cámara por riesgo a que no desverdice bien o a que haya un problema eh, pues los resultados también estuvieron bien con lo cual nos da mucha seguridad también eh, en, en este tema ¿vale? y como conclusión eh, bueno, pues es un poco todo lo que, lo que, lo que hemos estado hablando vigor similar a hornules, no presenta mutillemas una corteza firme que permite el pelado y tiene más resistencia mecánica a daños que se puedan dar en, en, en el campo. Fruto de alto contenido en zumo y fundente. La forma achatada, que es muy característica eh, de la variedad. La relación calibre-altura eh, y lo que eso supone, adelantar los calibres comerciales, eh, igualdad de peso de fruto. Y en cuanto a la madurez interna, a la madurez comercial pues la precocidad que tiene frente a bronules eh, adelantando el índice de madurez entre uno y medio tres puntos eh, con respecto a la otra a la otra variedad y un buen comportamiento al desverdizado. No sé si me habéis oído ahí porque veo que cuando me alejo del micrófono se me oye mejor cuando me acerco. Pero bueno, espero que los de atrás me hayáis escuchado más o menos bien. Y esto es lo que os quería contar de, de Clement Lola. Una cosa breve, tampoco quería enrollarme mucho y prefería dejar un poco más de tiempo por si tenéis alguna, alguna pregunta acerca de la, de, la, de la variedad. Y si no, es que me ha explicado muy bien. <laughs> ¿Eh? el, el... Ah, bueno, sí. Eh... Eh, quería comentaros también que bueno, en, con el tema de Clemelola eh, colaboramos con, con Abasa, eh, eh, son los viveros con los cuales nos, nos producen eh, la planta y a través del club siempre podéis dirigiros eh, eh, con el tema de, bueno, de las plantas. Actualmente, como os he comentado, eh, la experiencia está hecha sobre, sobre eh, esta madera intermedia o nules sobre, sobre pie de macrofila. Tenemos también algunos injertos de 2018 y 2019 que están comportando bien sobre macrofila y las primeras plantaciones sobre otro tipo de, de patrón C35 carrizo, pues se están haciendo ahora, se van a hacer ahora, porque ya digo, desde el año, desde este año es cuando realmente tenemos el registro comercial y, el, y la protección vegetal y podemos ir al mercado con, con la variedad a pesar de ser un largo proceso. ¿Mm? Dime. ¿Cuál es el coste de la regalía? ¿Perdón? Sí. ¿Cuál es el coste de la regalía o el royalty? O, o el royalty, regalía? a ver, hemos hecho una primera, digamos, una primera. Tenemos un acuerdo para hacer un primer número, una cuota de planta, ¿vale? Eh, hasta el 2027, y en esa primera cuota de planta, pues estamos pidiendo 20 euros por, por planta. Ese es el royalty de la variedad. ¿Tenéis limitación de, de cupo de producción sí, de árboles hay un, o de hectáreas? Hay, hay un primer cupo de planta eh, hasta ya digo, hasta el 2027 de medio millón de plantas. Vale, a partir de 2027, pues, ya veremos, pero de momento es lo que hay. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todos y a la y a todos por la invitación. Gracias.